Muy buenas tardes a todos, acá en un nuevo programa de Rugby Platense. Este fin de semana también tuvimos de todo, jugaron los Pumas, una derrota preocupante, ya vamos a estar charlando. Triunfo de San Luis, muy importante, triunfo de La Plata, que sigue puntero y le ganó al segundo. Derrota de los Tiros, ahí sobre el final, pensé que se lo llevaba. Y después, bueno, tenemos Albatros, que también... La caída de Albatros, gran triunfo de Berizzo, pero vamos a estar hablando de todo lo que pasó el fin de semana. Pero para eso tengo a un compañero, amigo, Vichy, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andás? Sí, la verdad, un fin de semana muy ovalado, por suerte. Ya viste, te dije Vichy, chao, así el apellido se crea, no lo vos, o Martín. Está bien, que se busquen y que se molesten en buscarme, no, está bien, Vichy. Pero estuviste en la semana charlando con un jugador muy importante, con Franquito Gnecco de San Luis. Y bueno, parece que le diste suerte. El Vichy de la suerte. A un milardista que te escuche. Sí, la verdad, estuvimos hablando con Franquito un momento muy divertido porque hablamos un poco de rugby y un poco de su vida. Fue un momento muy ameno con Franco, que además de ser un excelente jugador, es aún mucho mejor persona y bueno, y se demostró acá en la entrevista. Bueno, lo vemos y lo escuchamos a Franco Gnecco, la primera parte. Dale. Buenas tardes, buenos días, para depende de la hora que nos estén escuchando, si están en Spotify. Bienvenidos a otro capítulo de Rugby Somos y de Rugby Platense. Acá, ¿con quién más sino con Franco Gnecco? Franquito, ¿cómo andás? Hola Vichy, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte, todo tranquilo. Me alegro mucho. Quería preguntarte, arrancar del inicio, ¿cuándo fue la primera vez que tenés recuerdos de haber jugado al rugby? De haber jugado rugby en el club, me acuerdo, no sé, teniendo 4 años con los amigos de mi hermano, que por lo general mi hermano ya era un poco más grande y yo siempre me sumaba, me metía ahí con ellos, también con los que son ahora los 94 también, me acuerdo que yo al principio arranqué con ellos. Pero sí, hace 1000 años, y también de fuera del club, me acuerdo cuando acompañamos a mi viejo a laburar, que siempre con mi hermano parábamos en cualquier lado con la pelota y nos poníamos a jugar rugby ahí con mi hermano. ¿Cómo fue con el paso de los años tu compromiso con el rugby? Uno arranca siempre porque lo llevan los padres, está esta división entre los que van y se ponen a jugar, a buscar bichitos, a jugar por el club, a dar vueltitas, y están los que de a poquito se van enganchando con el deporte, o los que se enganchan de una. ¿De qué bando eras vos? Siempre, la verdad que me gustó un montón. Obviamente, mi viejo me llevó desde muy chico, tenía a mi hermano que jugaba, siempre me gustó un montón. Creo que siempre fui bastante comprometido, obviamente con el pasar de los años cada vez un poco más. Pero nada, siempre fui muy comprometido, tal vez... al principio era un poco bastante tímido, digamos, pero nada, vivía en el club, entonces me encantaba estar y siempre creo que estoy más tiempo en el club que en mi casa por poco, entonces nada, creo que tengo un compromiso bastante grande con ese club. La gente que ha visto, que vio jugar a Enrique, a tu papá, dice que tenés un juego bastante parecido en cuanto al despliegue, pero que después sos mucho más lírico que tu viejo y también, bueno, a Manuel, que lo he visto jugar mucho, pero ¿lo atribuís también a tu pasado de tres cuartos? Sí, un poco puede ser. La verdad que me gusta obviamente el juego un poco de tercera línea, pero el de tercera línea más carrilero, es algo que me gusta, estar del lado de los tres cuartos. Sí, obviamente sé que un montón de haber jugado hasta M18, hasta los 18 años, haber jugado medio scrum, sé
que me sirvió un montón, más que nada por tal vez por el pase o por nada, por un montón de cosas que aprendés vos jugando de tres cuartos. Pero sí, sé que claro que mi hermano tiene un juego completamente distinto, capaz que él es un tercera línea más de guerra, es de los que necesitas en el equipo, obviamente, y yo tal vez tengo un juego capaz que un poco más de ataque o más de despliegue, digamos. O sea, si yo te voy a elegir entre un Facundo Isa y un Pablo Matera, ¿vos qué elegís? Un Pablo Matera. Que patee mucho. Sí, me gusta patear. Está bien, está bien, está bien. Y te saco un cachito de la parte de rugby y vamos a lo que es tu vida. ¿Cómo es Franco Gnecco, además de la faceta rugbyística, que le ocupa un 80% de su tiempo? Bueno, yo tengo la suerte de que trabajo desde mi casa todos los días. Trabajo como programador. La verdad que no me muevo mucho de mi casa, más que ir a lo de mis viejos a laburar o tal vez a lo de mi hermana, o a veces juntarme con algún amigo a laburar. Pero sí, mi vida se basa hoy en día trabajo y a la tarde ir al gimnasio, al club, a la noche tal vez quedarme a comer en el club, juntarme con los amigos. Pero nada, divido mi tiempo entre esas dos o tres cosas. Ah, muy bien, está muy bien. Y sos una persona que no sale mucho. No, más o menos. La verdad que sí, me gusta salir. Me gusta quedarme en el club mucho. Tal vez no sé si la fiesta, qué sé yo, pero me quedo mucho en el club. La verdad que los sábados disfruto mucho el tercer tiempo, quedarme hasta la noche. La verdad que la pasamos muy bien, muy, muy divertido. No, la verdad que sí, me gusta los sábados. Últimamente un poco más aparte, porque nada, armamos una banda bastante linda, hay de todo tipo de edades. En el club tenemos desde 31 con el sur de Algeri a 19 años con Tino Quattrochi. La verdad que es muy lindo quedarse y la verdad que está bueno, pues somos un montón. Ahora volvemos al rugby y con todo. Sí, bueno. Con respecto a tus sueños, ¿cuál sería tu, si vos me dejes decir? Tengo tres cuentas pendientes. Pensalas y elegilas. Tres es un montón. Yo creo que la primera y principal, obviamente, es ganar algo con el club. Con la primera del club, la verdad que es algo que estuvimos cerca. Jugué tres o cuatro semifinales, las cuales las perdí todas. Es algo que... Nada, que obviamente siempre está el deseo y obviamente también está la esperanza. Todavía lo mantengo recontra vigente, así que ese creo que es el primer y principal objetivo y la meta, digamos, para que tengo con el club. Y personal también, obviamente. Bueno, justamente por eso te daba tres a elegir, porque también está por el lado, te quería saber a nivel personal, recordando que vos después tuviste una lesión, pero recordame si no fue en 2017 que a vos te llamaron para un trial, o era 2018. Sí, me llamaron en 2018 y yo ese mismo sábado tuve la mala suerte de que me lesioné jugando con Newman allá, en el 2018, por suerte no fue nada muy grave, fue una lesión de rodilla, pero que me llevó más o menos un mes y medio. Y después con Buenos Aires también, pero que me pasó que me desgarré, la primera vez en mi vida que me desgarré, fue en el Seven nuestro, digamos. Así que, pero la verdad que te soy sincero, no pienso mucho en eso. Sé que todavía no soy del todo grande, tengo una edad más o menos promedio, media. No pienso mucho en eso. La verdad que hoy en día el enfoque está en otras cosas. Y bueno, como te digo, hoy en día lo que más anhelo como objetivo personal, te digo, es estar relacionado al club y obviamente es el principal deseo es ganar algo, ganar ser un campeón o algo con el club. Bueno, para los que se están conectando o recién ahora, estamos hablando ni más ni menos
con Franco Gneco, ala, flamante ala y hasta un poco lírico de Club San Luis. Además, recordemos a quien todavía no te ha visto, Franco, además de desempeñar muy bien la tarea de ala, a veces desempeña, tiene algunas destrezas como flow sobre la marca, el taclear y pararse, el taclear pararse contra arrancar las pelotas. La verdad que a nivel urba a veces esas cosas sobresalen y mucho, y creo que por eso no solo has tenido ese tipo de convocatorias. Además, Gómez Cora suele ver nuestro programa, así que para que lo tenga en cuenta. Pero te quería consultar también, ¿cómo ves al club hoy en día? En cuanto a lo deportivo, creo que arrancando por plantel superior, creo que bueno, es una de las cuotas pendientes que tenemos. Hicimos un análisis, por lo menos la primera y los suplentes a fin de esta primera rueda, donde nada, obviamente todos coincidimos de que no tuvimos una buena primera rueda. Sé que la intermedia tanto, pero la pre tuvo muy buenos partidos, la intermedia algunos también, ganándole a Indú que venía puntero. Necesitamos un poco más de estabilidad, deportivamente hablando, todos los equipos. Obviamente a veces es muy jodido, ¿viste? Por cuestiones de lesiones que van subiendo, gente que se va, pero bueno. Y después nada, el club lo veo bárbaro, tenemos buenas juveniles, creo, está creciendo un montón, hace poco inauguramos un vestuario de primera muy lindo, se está haciendo el quincho para hockey, la verdad que el club lo veo bárbaro, lo veo bien, pero bueno, obviamente lo más necesario son los resultados hoy en día, más que nada de la primera, y bueno, es una cuota pendiente que tenemos, que espero que mejore ahora esta segunda rueda. Y para poner un poquito de pimienta y humor, ¿te comprometes a responder la siguiente pregunta después de la pausa? Puede ser, sí. Me dijeron, para la gente que no lo sabe, que Franco, sos muy bueno, descubriste un talento tuyo innato, después te voy a decir quién fue el informante, con respecto a convertir en descapotables cierto tipo de autos. No me lo contestes ahora, que en la pausa, después de la pausa me contestas. Dale, pegale. Le agradecemos, obviamente, a Franco, como a todos los jugadores, entrenadores, que siempre están predispuestos para charlar con nosotros un ratito. Pero quédense ahí, porque hay una segunda parte, ¿eh? Y también nos cuenta cosas muy interesantes, ¿no, Vichy? Así es, cosas muy divertidas de él, que nos muestra, ¿no?, otra faceta del jugador, lo que es el jugador afuera de la cancha. Bueno, quédense ahí, como les dije, vamos a una tanda y seguimos con más Rugby Platense. Ramos Taekwondo ITF, Escuela de Taekwondo y Alto Rendimiento. Instructores de nivel mundial, competencias internacionales, graduaciones oficiales, defensa personal, la escuela con mayor calidad en formación marcial y deportiva. Clases para todas las edades, con y sin experiencia previa. Ramos Taekwondo ITF. Segundo bloque de Rugby Platense y tenemos que seguir escuchando a Franco Gneco.
Michi, me decías que nos contó un poquito más sobre su vida personal. ¿Hay algo ahí que puedas tirar o tenemos que escuchar la nota? Te puedo decir una, por supuesto tenemos que escuchar la nota, pero contó, por ejemplo, que en algún momento incursionó en la ingeniería automotriz a través de algunas cositas que le pasó, así que estuvo contando un poquito, muy divertido. Tuve ayuda de algún amigo de él que me dio data, pero no, muy bien, la verdad, tiene que escucharlo porque fue muy, muy abierto y contó mucho sobre su persona. Bueno, entonces los escuchamos a Franco Olivo. Y acá estamos de vuelta desde de Rugby Somos y Rugby Platense con Franco Gnecco, que nos está por contestar una pregunta que, para el que recién se engancha, la repito. Aparentemente Franco tuvo una incursión en lo que es la ingeniería automotriz, todo lo que es mecánica, y pudo convertir un Corolla, según nos dijeron nuestras fuentes, un Toyota Corolla en un increíble cabriolet, un descapotable. ¿Es cierto? No es cierto. Es lo de haber contado a Nacho Napal, que como tiene un par de muertos en el placar en ese rubro, me da que quería tirar la pelota. No, fue un viernes al mediodía, me acuerdo que fue 2 de la tarde después del gimnasio, hace ya 5 o 6 años. Me acuerdo que frenaron de golpe, frenó una camioneta enfrente mío, no llegué a clavar los frenos. Y me metí abajo directamente y bueno, se levantó el capó, todo un quilombo tremendo, pero nada, por suerte no pasó nada. Bueno, sí. Un saludo a Nacho. Sí. Después, te quería más o menos, bueno, llevar otra vez a lo que es el club, a lo que es el momento en el que está transitando, que es un momento, ha sido una gran transición entre lo que fue, si uno mira el plantel de las últimas semifinales de San Luis a el de hoy en día. ¿Qué crees que nos está faltando? ¿Qué crees que les está faltando a la hora de volver a encauzarse por no te digo el camino de la victoria, pero un camino que sea un poco más tranquilo, que hoy en día estamos están con la idea de, bueno, tenemos obviamente que quieren mantener la categoría, pero digo, ¿cuál es el camino para volver a estar, en cierta manera, sin presiones? Nada, como te digo, lo que necesitamos tal vez es un poco de estabilidad en el juego. No logramos, creo que arrancamos las primeras 5 o 6 fechas teniendo muy buenos primeros tiempos, donde muchas veces nos íbamos arriba en el tanteador, o nos íbamos iguales, donde teníamos una tremenda defensa. Y se nos escapaban los partidos en los últimos 10 minutos, y no solo se nos escapaban los partidos, sino que perdíamos los bonos defensivos. Nos pasó eso varias veces. Y los últimos 6 partidos, creo que al revés, entrábamos dormidos el primer tiempo, y el segundo tiempo no teníamos nada por perder, entonces levantábamos y nos quedábamos a esto de dar vuelta el partido. Entonces creo que necesitamos un poco de estabilidad en cuanto a eso. A veces lo que veníamos hablando es que tenemos partidos en donde el line sale bárbaro, increíble, pero fallamos tal vez afuera. Otros partidos en donde fallamos mucho en el line y afuera juegan bárbaro. Entonces, como que no llegamos a nunca a estar al 100% el equipo entero. Y eso es lo que nos hace perder los partidos. Pero bueno, creo que hablando meramente de rugby, los puntos a corregir principalmente son es la disciplina, creo, del equipo. Hacemos muchos penales, tal vez tenemos una defensa muy, muy fuerte, pero haciendo 15 penales por partido se te hace cuesta arriba siempre. Entonces, bueno, uno de los puntos a corregir es eso. Cuando lo de los primeros o segundos tiempos que a veces San Luis no llega a hacer pie,
me lleva a pensar en el partido pasado con Biey, que hicimos la cobertura y vimos un San Luis que no tuvo protagonismo durante todo el primer tiempo, como vos bien decías, y presentó hasta a veces incluso fallas en definición cuando los tres cuartos la querían abrir, algo que antes no estaba pasando. Corrigiendo lo que es esa faceta de ataque y haciendo un poco más de pie por ahí en seguir haciendo las cosas bien en el line como vienen haciendo, ¿vos decís que es la mejor manera de poder revertir esto o falta algo más? Creo que sí, la mejor manera de revertir esto principalmente es con disciplina y nada, tratar de jugar un rugby estable en los 80 minutos. No salir el primer tiempo como nos pasó con Biel, que no jugamos, o salir el segundo tiempo, quedarnos los últimos 15 minutos. Creo que tenemos que jugar los 80 minutos, tratar de proponer. Creo que a veces nos cuesta proponer el juego, entonces tal vez tomamos la batuta del segundo tiempo y el segundo tiempo salimos a jugarlo con todo. Entonces, para revertirlo, creo que principalmente la disciplina, que bueno, en cuanto a lo psicológico y todo, es un papel muy importante, y luego, obviamente, tratar de ser protagonistas en los partidos. Perfecto. Una duda me quedó hoy, para hacerlo más, sin hablar tanto de veces de tensión, de lo que es drama. Cuando me contabas recién, vos jugabas en Meos Crown, yo me acuerdo de estar jugando con tu primo, te lo contaba la otra vez, con Gastón Andreu, y que Gastón entrábamos nosotros, y eran ustedes juveniles, y me decía, ese es mi primo, no sabés lo bueno que es, como persona y como jugador, yo creo que va a ser mejor que Manuel. Me acuerdo puntualmente que me llamó la atención cuando te vi de ala. ¿Cómo fue? Pues me acuerdo, pará. Y para los que no te conocen, vos pegaste un estirón, en 2 años fueron claro, unos 60 centímetros. También tuvo mucho que ver eso, obviamente. Yo jugando de 9, si bien obviamente nada, jugaba medio clown, tal vez tenía un poco de... Me gustaba golpearme, me gustaba agarrar mucho la pelota, mandarme yo. No sé si era muy buen 9, te digo la verdad. Pero sí, de un año para el otro yo he crecido, no sé, un montonazo, porque era de los más enanos de mi división. Y bueno, en M18 fue que me estaban entrenando Félix Sánchez, Nico Tedeschi, eran un montón. Sí, la verdad que sí, si los nombro, eran un montón, una banda de jugadores, de plantel superior. Estaba Luquitas Blanco, la verdad que eran un montón. Y nada, un día vinieron y me dijeron, che, aparte estaba jugando Maurito Aguilar, yo siempre cuento, estaba jugando Maurito Aguilar de 9, que era muy bueno. Sí. Entonces, porque nos habíamos juntado con la 96. Entonces éramos dos medio clown, estaba jugando Maurito Aguilar, que también era muy bueno. Y bueno, me dijeron, che, te tenés que pasar de ala. Y bueno, yo la verdad que, chocho, no, en el momento, viste, medio como no entendía nada. Fue antes de un clásico, aparte con los tilos. Me acuerdo que terminamos empatando. Y bueno, de ahí no volví a cambiar. La verdad que me encanta jugar detrás de la línea, me parece espectacular, me gusta mucho. Y ya para ir cerrando, ¿te gustaría antes de yo pensando en tu viejo, digo, creo que te quedan fácil unos 20 años más en primera todavía, tu papá es bastante longevo. ¿Te ves en tu haber en algún momento jugando afuera? No, por el momento, te soy sincero, no. La verdad que hoy en día estoy muy cómodo en el club, me gusta mucho jugar en el club. Tengo, creo que también con la actualidad de que se nos fueron muchos jugadores, está bueno y es necesario a veces quedarse y jugar acá. Y la verdad que, te soy sincero, estoy cómodo. No te digo que no me iría nunca, porque, no sé, qué sé yo, capaz que en unos años me pinta irme 6 meses, pero la verdad que por el momento no lo tengo ni pensado. Y nada, como te repito, la verdad que acá estoy trabajando, estoy tranquilo. Tengo muy buena onda con todos los chicos que subieron. Y bueno, la verdad que por el momento no ni pensado lo tengo. Más un poco a...
hoy en día el club me necesita, dejo, y el sentido de pertenencia está, es algo que se quiere incentivar, entonces. También está bueno, viste, tuvimos una sangría muy grande en cuanto a jugadores, de todos los equipos, jugadores que tenían 10 años en plantel superior, otros que tenían pocos, también muchos que dejaron de jugar, la verdad que hoy en día me encanta jugar en el club, y soy sincero, la verdad que lo disfruto mucho, y por el momento no me atrae. Excelente, más claro imposible. Bueno, Franco, espero que hayas disfrutado la entrevista. La verdad, yo la pasé muy bien. Me parece que el club cuenta con vos desde un lado no solo de juego, sino además humano importante. He hablado con varios y siempre dicen que estás atajando un montón de penales todo el día, no solo en lo deportivo, sino que siempre estás aportando. Pero muchas gracias por tu tiempo y que siga todo saliendo de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias a vos, Vichy. Yo también me sentí súper cómodo, así que, bueno, mil gracias a vos. Te mando un abrazo enorme. Bueno, agradecerle nuevamente a Franco por su predisposición. La verdad que muy divertido, Vichy, charlar un ratito con él, como con todos nuestros invitados, ¿no? Que siempre nos comunicamos, le molestamos un rato, pero siempre bien predispuesto para charlar con nosotros. Antes de irnos a la tanda, tengo un consejito para vos, para toda la gente que nos está escuchando. Si quieren comprar, alquilar, vender, departamento, casa, terreno, un dúplex, ahí la gente del Tine Rico, Vichy, te atiende bien. De primera, ahí en RIMAX Diagonal 2, en Citibel, te comunicas con el Tine Rico y te solucionan todo, así que no lo duden. Nos vamos a la tanda, pero quédense porque seguimos con más rugby platense.